Mi nombre es Mohamed Ibrahim, soy el director general de CATI. El CATI es una organización regional que busca promover la ruta propicia para alcanzar el desarrollo verde inclusivo por medio de sus tres pilares de trabajo: la educación, investigación y proyección externa. CATI tiene la colección de cofia arábica más diversa del mundo, que está disponible a cualquier usuario. Estos recursos genéticos vienen siendo una herramienta valiosa para hacer nuevas variedades y, por supuesto, darle entonces sostenibilidad a esa industria del café que hoy se ve amenazada por el cambio climático. Hemos creado alrededor de 100 familias de híbridos. Ya hay 5 de ellos que están en manos de los caficultores y han mejorado sus medios de vida. Nuestro trabajo principalmente se enfoca en tratar de buscar formas de promover el desarrollo sostenible. Entonces trabajamos en manejo forestal, trabajamos con el desarrollo de emprendimientos a partir de productos forestales y también hacemos investigación de dinámica de bosques a través de parcelas de muestreo permanente. Trabajamos con biodiversidad y recientemente principalmente con los aportes que hacen las aves silvestres al control de la broca o de algunas pestes en cultivos y el aporte de polinizadores. Dentro de la Unidad de Acción Climática trabajamos en varios frentes. Uno de ellos es la educación a nivel de la escuela de posgrado, impartiendo varios cursos. También trabajamos el tema de acción climática, desarrollando proyectos que tienen incidencia directa, como por ejemplo la restauración de manglares en Costa Rica. Tenemos también proyectos de restauración de manglares en la República Dominicana y otros proyectos que están tratando de mejorar la contabilidad de los ecosistemas de carbono. El CATI tiene su sede central en Turrialba y tiene oficinas en 13 países en América Latina. CATI se ha posicionado como un referente mundial para la conservación de la biodiversidad y la transformación de los sistemas de alimentación para lograr los objetivos múltiples de una sola salud en el planeta. Aquí en la Unidad de Agrobiodiversidad y Seguridad Alimentaria estamos trabajando en el proyecto Agrinova y en el proyecto Café Macaya, donde estamos promoviendo sistemas agroforestales sostenibles, con el intuito de poder aportar a la seguridad alimentaria de las comunidades, de las familias productoras. En este momento estamos coordinando el módulo caprino de CATI, donde se busca demostrar algunos manejos en cuanto a la alimentación caprina, manejo caprino y también la parte de un valor agregado en los subproductos, esto con miras a la seguridad alimentaria de familias con escasos recursos. En la finca La Montaña de Cacao del CATI trabajamos en mejoramiento genético, calidad, agroforestería y provisión de servicios ecosistémicos, como es el caso de nuestros ensayos agroforestales. El objetivo general de los ensayos es contribuir a la cacaocultura con investigación aplicada para evaluar la productividad de cacao y provisión de servicios ecosistémicos en sistemas agroforestales, donde sean beneficiados productores, estudiantes, técnicos e investigadores. Además, el CATI hace alianzas estratégicos con socios locales para lograr el anclaje institucional y para lograr el impacto de transformación y escalamiento. El Banco de Semillas es la unidad de CATI que se dedica a la distribución de semillas en toda América tropical, inclusive enviamos semillas a otras regiones del mundo, y también desde hace unos años nos encargamos de la propagación de los híbridos F1 de café, que fueron materiales desarrollados por el programa de mejoramiento genético en los años 90, que apuntaban a la selección de materiales tolerantes a la roya, con alta productividad y excelente tasa de café. La educación de CATI es muy diferenciada, debido a que nuestros graduados o estudiantes tienen una oportunidad para aprender en un currículo innovadora, muy diferenciada, con metodologías, con conceptos, y también integrando las prácticas de aprendizaje en territorios. Mi investigación la estoy desarrollando en la finca comercial del CATI y consiste pues en evaluar el potencial de la captura de carbón y la dinámica de los parámetros físicos, químicos y biológicos del suelo en sistemas silvopastoriles con leñosas forrajeras, los beneficios y costos que implica la generación de dicho servicio en la zona húmeda de Costa Rica.
Proponemos hacer una intensificación sostenible, no ampliar las áreas de ganadería, trabajar en lo que tenemos, incorporar los sistemas silvopastoriles, que son las interacciones de las leñosas con las gramíneas y el animal, para lograr que el productor incremente su productividad y su rentabilidad, pero además que con esto logre manejar y conservar de mejor forma la biodiversidad. Quiero invitarte para integrarse en la comunidad de CATI, porque CATI ha sido la institución pionera que desde su primer día ha venido promoviendo el concepto de producir conservando, conservar produciendo, que hoy en día el mundo está demandando las experiencias, el conocimiento que el CATI ha generado para ir implementando programas para escalamiento de procesos de transformación de sistemas de alimentación para lograr un planeta de solo una salud.